Salutacions, senyores i senyors, molt bon dia, gràcies un dia més per la seva atenció a este informatiu especial que 12 Televisió realitza per a les comarques alacantines de la Marina Baixa i la Marina Alta. Comencem, com sempre, fent-los un xicotet resum d'algunes de les notícies que tot seguit els contarem. Per exemple, bones notícies per a algunes localitats de la Marina Baixa i les seues festes perquè la Generalitat declararà en conjunt a la nostra comunitat 12 noves festes d'interès turístic i ho farà els pròxims mesos. Decepció a Benidorm dels fans de Miguel Bosé perquè el cantant anul·la el concert previst per al 16 d'agost. L'anuncia Padel Tour. El pròxim dia 16, esta localitat alacantina rebrà les primeres figures d'aquest esport a nivell mundial. Comencem. Las comarcas de la Marina gozan con tres nuevas fiestas de interés turístico. La Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat ha declarado 12 nuevas fiestas de interés turístico, 4 de interés autonómico, 7 de interés provincial y una de interés local. En las comarcas de la Marina destacan tres fiestas que ahora gozarán con el distintivo de interés turístico de la comunidad. Así, de las 4 nuevas fiestas calificadas de interés turístico autonómico, se encuentra la escenificación del hallazgo de la Virgen del Sufragio de Benidorm en la Marina Baixa. La Virgen del Sufragio es la patrona de Benidorm junto a San Jaume Apóstol. Sus fiestas se celebran siempre el segundo domingo de noviembre. Dentro de las 7 fiestas que han obtenido el distintivo de fiestas de interés turístico provincial, hay 2 de la comarca de la Marina Alta: el Misteri dels Reis Max de Gata de Gorgos y la Semana Santa de Xàtiva. En la comarca ya cuentan con esta distinción las Carrozas de Denia, que lo obtuvo en mayo de 2007, y es Moros y Cristians de Pego en abril de 2010. Con la inclusión de Gata y Xàbia, ya son 4 los municipios de la Marina Alta con fiestas declaradas de interés turístico provincial. Compromís y Podemos podrían llegar a un acuerdo en la Comunidad Valenciana para optar a las elecciones nacionales que se celebran a finales de este año. Ambas formaciones comparten políticas comunes y muchas de las sensibilidades sociales que han presentado en sus programas están inspiradas en una filosofía similar, pero queda por determinar quién absorbe a quién. Y eso quizás es lo que más debate genera. Es conocida la frase de Mónica Oltra de «primero el qué y luego el quién», pero en este caso parece que el quién también importa. Pues no me parece bien que vayan juntos Podemos y Compromís a las elecciones generales. Más de un centenar de alcaldes y concejales de Compromís de la Comunidad Valenciana, entre los que se encuentra el alcalde de Altea, Jaume Llinares, se han mostrado en contra de este pacto para no perder la identidad que la coalición naranja ha conseguido en la comunidad. Llinares opina que Compromís tiene la suficiente entidad para concurrir a los comicios nacionales en solitario. El Bloc, que es uno de los partidos que integra Compromís, ha puesto en marcha una consulta interna para que se pronuncien sus afiliados. Tanto el partido de Pablo Iglesias como Iniciativa, formación integrada en Compromís y liderada por Mónica Oltra, ya han avanzado su predisposición a llegar a un acuerdo para acudir juntos a las próximas elecciones generales. Sin embargo, una importante facción de Compromís, la correspondiente al Bloc, tiene aún que posicionarse y de ahí la consulta a la militancia. Alfasinos y turistas tendrán la oportunidad mañana miércoles a las 8 de la tarde de conocer de cerca los rincones de la villa romana del Albir. Boconia Domitila, esposa de Lucio Boconio Séneca, productor de vino y aceite de Alón, nos trasladará al año 412 después de Cristo para mostrar las reformas que ella y su esposo están realizando en las termas. Un original viaje en primera persona para vivir la época romana del Alfas. Thank you.
De momento ya se han inscrito unas 30 personas, pero si hay alguna más interesada en participar, todavía puede hacerlo a través del correo electrónico museovillarromana@lalfas.com por un precio simbólico de 2 euros que se aplica a partir de los 16 años. Las visitas teatralizadas se han convertido en un gran complemento turístico para el Alfaz y en una forma de conseguir sumergir a turistas y visitantes en la historia del municipio. Las visitas teatralizadas forman parte de la programación cultural de Estiu Festiu, que está consiguiendo una gran aceptación entre turistas y alfasinos. El Grupo Municipal Socialista ha preguntado al Gobierno local por la contratación de una psicopedagoga para el Gabinete Psicopedagógico Escolar. Los socialistas quieren saber si la contratación será finalmente externa y sin proceso selectivo, y también se interesan por la partida reservada para pagar a este nuevo trabajador de 9.000 euros por 3 meses. Hemos preguntado a qué obedece una contratación de una psicopedagoga o psicopedagogo que se pretende hacer por parte del alcalde Toni Pérez como concejal de educación, por importe de 9.000 euros para 3 meses de trabajo, lo que vendría a significar unos 3.000 euros al mes en relación a esta contratación, que además pretenden realizarla con un personal externo al Ayuntamiento de Benidorm y, por tanto, una contratación administrativa, y no sabemos si van a seguir algún procedimiento selectivo o simplemente van a adjudicar esta plaza directamente a una persona externa al ayuntamiento sin pasar ningún tipo de proceso selectivo. El contrato prevé además la posibilidad de prorrogar 3 meses más la relación contractual, con lo que seguiría a los 18.000 euros en total. Se prevén otros 3 meses más prorrogables en los 3 primeros meses del año 2016, lo que ascendería al final a una cuantía de 18.000 euros por 6 meses de trabajo, lo que nos parece una cuantía excesiva. Desde el Grupo Socialista aseguran que para cubrir las plazas lo mejor sería realizar procedimientos selectivos internos. Ciudadanos insta al Gobierno local a aclarar la situación jurídica del Centro Cultural de Benidorm. El portavoz Rafael Gassent ha asegurado que el recinto se ha convertido en el gran monumento de la desidia y la mala gestión desde la paralización de las obras en 2010 y que lo único que los ciudadanos han sabido al respecto son sucesivas declaraciones que no han evitado que esta mole de hormigón siga languideciendo en una de las principales avenidas de la ciudad. El día 23 de julio, desde el partido, nosotros hacemos una petición de información a lo que es el Gobierno local, la cual no ha sido contestada, en la que se nos plantea diferentes dudas, es decir, cuál es la situación jurídica actual de esta instalación, qué tanto por ciento, qué porcentaje está construido, cuál es básicamente su futuro y sobre todo algo que de alguna manera nos interesa bastante, ¿no? Hemos vivido unos años con la oposición, en la oposición el Partido Popular, pero gobernando en Valencia, y no hemos oído a ninguno de los miembros de este partido de alguna manera reclamar el reanudar estas obras y que se finalicen. Y ahora vemos que llega al gobierno valenciano gente del PSOE, Ximo Puig entra, desempolva, como dicen mis compañeros, este proyecto, y todavía no tenemos absolutamente ninguna noticia. Gassent ha afirmado que Ciudadanos no solo espera que sea el gobierno local quien aclare y actúe esta situación, sino también el principal partido de la oposición, ahora al frente de la Generalitat. Tenemos que tener una cosa en cuenta, es decir, ¿quién es el responsable de la construcción de esto? La Generalitat, ¿no? Nosotros lo que tenemos que reclamar en primera instancia es que esto se termine, ¿de acuerdo? Y una vez terminado, buscarle una salida. No sabemos si la salida tiene que ser pública, tiene que ser un conglomerado público-privado, no sabemos exactamente qué, ¿no? Porque una cosa que se termine, después cuál va a ser el destino de él, ¿no? Lo que no sabemos es, pues eso, justamente nada. No sabemos si esta cesión está hecha, sí que sabemos que el Ayuntamiento de Benidorm abonó 700.000 euros para que esta cesión de alguna manera fuese efectiva, pero os digo, no tenemos absolutamente ningún tipo de información actual
pero lo peor, ningún tipo de actual de información de cómo va a quedar en un futuro. En este sentido, según ha añadido el concejal, el exalcalde Agustín Navarro, declaró que si Ximo Puig era presidente de la Generalitat, haría realidad el proyecto y ahora, desde Ciudadanos, esperan que eso se cumpla. La Plaza de Sus Majestades los Reyes bajo el Ayuntamiento acogerá del 25 al 27 de septiembre la cuarta edición de la Feria Outlet de Benidorm. La feria permitirá a los comerciantes benidormenses que participen deshacerse de los restos de stock y ofrecer a los clientes productos a muy buen precio. Todo ello con un conjunto de actividades complementarias lúdicas y gastronómicas que ayudarán a potenciar aún más el evento. Es el primer evento que estamos creando ahora para que es dentro de nuestro departamento de promoción. Sí que teníamos el Open Night primero, pero lo hemos pasado a Navidad porque ya hay comercios que están cerrando más tarde de las 12 de la noche, entonces no tenía ningún sentido colocarlo ahora. Hemos querido poner, digamos, la Feria Outlet primero, 25, 26 y 27 de septiembre, porque es un poco lo que nos han pedido también los asociados, como una manera de liquidar sus almacenes, limpiar sus restos de temporada que les sobra para empezar ya lo que es la campaña de invierno, ¿no? La Feria Outlet llega a su cuarta edición consolidada como una de las grandes citas comerciales del municipio. En ella participarán medio centenar de establecimientos y este año habrá cambios únicamente en la disposición de los stands. Dentro de lo que es la Feria Outlet vamos a tener 50 puestos, con toda variedad, solo van a haber comercios de Benidorm, no va a haber ningún comercio exterior. Vamos a tener pues ludotecas, actividades, muchas sorpresas y luego habrá una zona gastronómica que complementa un poquito también la Feria Outlet, que va a ser muy atractivo, con muchas cositas para niños, con hinchables. La verdad es que bueno, estamos trabajando en ello y queremos hacer una cosa chula y que la gente esté a gusto. La Feria Outlet tendrá lugar el fin de semana del 25 al 27 de septiembre, justo después de las rebajas, y será el primer evento que organizará la nueva Junta Directiva de AICO, que ha preparado algunos más para los últimos meses del año. Miguel Bosé ha suspendido su concierto en Benidorm. Este lunes se daba a conocer que la actuación que el cantante iba a ofrecer el próximo sábado 16 de agosto en la ciudad turística ha sido anulada. La Plaza de Toros de la ciudad tenía previsto acoger una de las paradas de la gira con la que Bosé está presentando su nuevo disco Amo. Formaba parte de una gira internacional que el cantante inició en mayo en México y que le va a llevar a recorrer también varios puntos de la geografía española. Benidorm ya no será uno de ellos. Al parecer, la escasa venta de entradas podría ser el motivo de la suspensión. Por tanto, la próxima parada de Miguel Bosé será en Valladolid, el próximo 5 de septiembre. En esta temporada de verano, nada mejor que acercarse hasta Terra Natura Benidorm para disfrutar en familia del tiempo de ocio. Su director general, Alberto Gaforio, afirmaba que este año los datos están superando a los de 2014 y destacó todas las novedades en cuanto a programación y también en cuanto a mejoras en las infraestructuras que se han realizado en el parque. Además, destacó la buena aceptación del nuevo resort turístico Magic Natura Animal, que está triunfando a nivel de ocupación tras su apertura en el mes de mayo. Todos los visitantes alojados en el resort tienen incluido la entrada durante todos los días, tanto a Terra Natura como a Aquanatura. Estamos muy contentos, se nota el tirón este año, estamos por encima del año pasado. Todos los, los estudios de ocupación están confirmando que estamos por encima del año pasado. Quizás pueda ser el mejor año de los últimos 10. Además, este verano el parque cuenta con más atractivos como los nuevos espectáculos que cada día hacen las delicias de grandes y pequeños. Al espectáculo de aves rapaces se unen cavernícolas y los dinoñecos, una forma de que los niños y no tan niños aprendan de una manera muy divertida.
Y la verdad es que es un show musical, muy divertido, educativo, para todas las edades, sobre todo para niños, pero para todas las edades, gusta también a mayores, en el cual pues el público se lo pasa bomba y se divierte durante un buen ratito pues de los magníficos actores que tenemos, y de todas las peripecias, las gracias y sobre todo la música, pues lógicamente que forma parte del show, Y toda una revolución son las nuevas experiencias que los visitantes pueden vivir en contacto con los animales en Terra Natura. La denominada zoo experiencia, el ser cuidador por un día, el safari nocturno o el baño con leones marinos, entre otras muchas, son sin duda un aliciente más para que los visitantes aprendan a respetar a los animales y al medio ambiente. Es una bonita manera de compatibilizar la experiencia que tenemos de cercanía con los animales con acercarla pues también a nuestros visitantes, ¿no? Y la verdad es que está muy bien recibida por parte de nuestro público y pues la verdad es que nosotros mismos nos hemos sorprendido, ¿no? Porque la verdad es que encontramos unas posibilidades a los animales y al parque para darle una orientación mucho más cercana pues que hasta ahora pues no había sucedido. Por tanto, visitar Terra Natura es sin duda una experiencia en sí misma, algo que podremos compartir en 12TV Marina Baixa este martes a partir de las 9:30 de la noche en el Sorbete de Verano, con un amplio reportaje sobre todas las novedades y experiencias que ofrece el Parque de Animales a sus visitantes. Lo dicho, toda una experiencia muy animal. La ciudad deportiva Camilo Cano de la Nucía acoge este mes de agosto la octava etapa de las 16 del World Padel Tour 2015. En este Estrella Damm la Nucía Open participarán los mejores jugadores de pádel del mundo, tanto masculinos como femeninos, ya que también es una prueba puntuable para el circuito internacional femenino. Juan Martín Díaz, Juani Mieres, Pablo Lima, Paquito Navarro o Matías Díaz pasarán por la Nucía junto con las hermanas Sánchez, Alayeto, Alejandra Salazar o Marta Marrero. Vamos, que vamos a poder disfrutar de la visita a la Nucía del World Padel Tour. El circuito profesional de pádel es la octava prueba dentro de ese calendario, 16 pruebas que tiene el circuito profesional de pádel. Y una vez más, pues, la Nucía se va a convertir, desde el día 19 al día 23 de agosto, se va a convertir pues en el centro del pádel mundial, tanto a nivel masculino como femenino. Van a estar los mejores jugadores del mundo disputando aquí este nuevo torneo de pádel que vamos a organizar, este Villa de la Nucía. Y la verdad que en primer lugar quiero agradecer pues a Alex el esfuerzo que hace a través de Padel Point pues de una vez más involucrarse en este proyecto ambicioso que para nosotros es muy importante. El mejor circuito de pádel del mundo visita por tercer año consecutivo la Nucía, Villa Europea del Deporte y Premio Nacional del Deporte. Para esta prueba del World Padel Tour se montará una pista de pádel central dentro del pabellón municipal Camilo Cano para que cerca de 2.000 personas puedan ver en directo en acción a las parejas top 10 del pádel mundial. En primer lugar hay que destacar que Alex a través de Padel Point cede las instalaciones para poder organizar la fase previa que empezará el domingo 16, el lunes 17 y martes 18 donde participarán 137 parejas de las cuales pasarán 4 al cuadro final que está formado por las 32 mejores parejas y por lo tanto pues durante toda esa semana vamos a poder disfrutar de ese ambiente de pádel que aquí en la ciudad deportiva se respira. El Ayuntamiento de la Nucía apuesta por el circuito, por el World Padel Tour, por dos motivos. El primer motivo porque hay mucha afición de pádel aquí en la Nucía, con nuestro club, con nuestras 12 pistas y por lo tanto creo que es un evento donde los usuarios del día a día de las instalaciones de pádel de la ciudad deportiva van a poder disfrutar del mejor pádel del mundo y otro también por pues, la gran repercusión que tiene el circuito profesional, el World Padel Tour, a nivel nacional y a nivel internacional, lo que supone una gran promoción para nuestra ciudad deportiva. Desde el domingo 16 de agosto hasta el martes 18 de agosto se disputará la fase previa del torneo, donde 137 parejas luchan por conseguir una de las 4 plazas del cuadro principal, tanto en masculina como en femenina. Las entradas para disfrutar del World Padel Tour en La Nucía se pueden adquirir en las webs tiendapadelpoint.com y worldpadeltour.com y físicamente en Padel Point La Nucía, en la ciudad deportiva Camilo Cano. La Diputación de Alicante iniciará en las próximas semanas la ejecución de varios proyectos en tres pueblos de las comarcas de La Marina, Denia, Calpe y Polop.
forman parte de un programa de 11 obras en la provincia que cuentan con un presupuesto de 1.480.000 euros. En Denia, la Diputación tiene previstas la urbanización y renovación del firme en varias calles, con una inversión de más de 220.000 euros, y el acondicionamiento de la red de lluvias y renovación del firme de la carretera Denia-Jabea con algo más de 136.000 euros. En Polop se invertirán 90.000 euros en la rehabilitación del edificio de la Plaza de la Diputación. Y por último, el Ayuntamiento de Calpe va a obtener una ayuda provincial de 75.000 euros, que supone el 95% del presupuesto, para la sustitución de calderas de gasóleo C por biomasa en la piscina municipal, con el fin de favorecer el ahorro energético. El resto de actuaciones se van a desarrollar en municipios de la provincia como Sax, Agres, El Campello, Benilloba, Pilar de la Horadada y Alcoy, donde se contempla la rehabilitación de calles y servicios públicos. Amigues, amics, fins ací el nostre temps d'informació. Gràcies per compartir el seu amb nosaltres. Tornem demà a la mateixa hora, ja ho sabem. Els esperem. Adeu.